Josh le está peinando el pelo a Michi y Michi a la muñeca. ¿Dónde la tiene? Ahí. ¿Puedes ayudar? You're so beautiful. A ver, ven. Ay, qué hermosa eres. A ver, tu outfit. ¡Ay! ¡Qué bonita eres! ¡Super fashion tú! ¿Lista? ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¿Lista para ir a almorzar? ¿Bonita? Ya nos despertamos. Ya vamos a desayunar. Ya nos bañamos. Ya nos medio que arreglamos. Y miren qué hermosa se ve mi bebé. ¡Ay! ¡Qué guapa! No estoy un bebé. Bueno, eres mi bebé. No. Bueno, niña. Sí. Niña bebé de mamá. No estoy un bebé. No, you're bigger. Ok. Obvio, yo no tengo planeado salir del hotel ahorita porque tengo el pelo mojado. No vamos a ir al buffet todavía porque yo sé que no se siente con tanta hambre como para un buffet. Sinceramente yo tampoco, la pizza que desayunamos ayer estaba bien pesada. Entonces hay un café aquí en el hotel, o sea, restaurante como para desayunar, ¿verdad? Y ahí vamos a desayunar. Yo tengo como unos waffles, Michi, ¿quieres sausage? Entonces también voy a ponerme de acuerdo con mi familia a ver dónde nos vamos a ver. Porque Michi se quiere ir con ellos, así tienen que pasar por ahí. Estamos haciendo fila para desayunar. Michi y yo ya tienen mucha hambre. Aquí es donde vamos a desayunar. Se llama Café Americano. Está siempre abierto. Es el que está aquí como más práctico. En el Caesar, nomás hice filita para entrar. Pero yo me voy para allá por un Starbucks primero. Michi, ¿quieres algo de Starbucks? Estamos en la fila por un Starbucks y esta niña quiere estar cargada o recargada con mamá. Es que Josh le dice, pues Michi se quiere ir con su familia. Está bien, le voy a dar permiso. Le dice Michi, solo voy a LA, no voy a México. Porque ya se va a la huerquilla. Solo se quedó una noche con nosotros. Es que le digo a Josh, ay, la verdad, yo sí quería que Michi se quedara con nosotros porque ahorita vamos a ver a un amigo de Josh y van a traer a su hija y que la conozca. ¿Qué pasó? No, así no. Ah, ¿tú le quieres la madre? Ya pedimos de desayunar, pero llegamos tarde al desayuno, entonces no teníamos tantas opciones. Yo pedí un breakfast, el típico de huevo, papa y tocino y un pancake. Y yo estudio pancake. Yo quería waffles y yo quería French toast. Pero estamos aquí muy cerca de donde recogen, donde pasan los carros. Entonces estaba ahorita platicando con Vale para ver, porque Michi no se quiere quedar, se quiere ir con la familia. Entonces, como ellos están en otro hotel, no les queda de pasada el mío. Entonces decía, no, pues tráenosla a los outlets, porque van a ir a los outlets. El problema es que si yo voy a los outlets, no traigo car seat en el carro de Josh, porque tenemos un car seat en mi carro y un car seat en el carro de Josh. Pero el del carro de Josh se los dimos a ellos para que se lo lleven. Entonces, como no vinimos en mi camioneta, le dije, no traigo car seat. Entonces, ya van a venir por ella. Ahí vienen por ella, entonces ahorita estoy como que nomás al pendiente para dárselas porque van a estar en el área de donde el toro recogen. Y ya, no rumbo la niña. Pues Michi, te quieres ir con la familia y nos vas a dejar. Está bien, dice, papi, solo voy a LA, no voy a México. Bueno, adiós, me fui a dejar a Michi con mis papás. Qué bárbaro, esta niña es bien independiente. Así de fácil se fue, no rumbo. Esa niña se me va a ir bien rápido, va a volar mi niña. Ay, bueno, pues lo que ella quiera. Ahorita se van a ir a los outlets y después ya se van a regresar a LA. Y como le dijo a su papá, papi, voy a LA, no voy a México. Entonces ya voy a desayunar con Josh de Luna Mieleros. ¡Yo! ¡Yeah!
Oh, you started without me? Yeah. Wow. Oigan, ya estoy en el cuarto, pero como no me peiné ni me hice nada en el pelo, dije, a lo mejor me voy a planchar nada más las puntas o algo, porque subimos al cuarto porque me traje el iPad de Michi, porque me dijo, vale, ni sirve, porque el iPad de Michi no tiene internet en el camino, a menos que le pase yo mi internet, y como que ellos traen internet mexa, pues no, ¿verdad? Entonces, me la traje para ver si puedo subir, editar videos por... A lo mejor puedo editar algo por... ¿Cómo se llama? Ay, ingle. Por el iPad. Nunca he editado por el iPad, pero voy a intentar, oigan, porque me siento súper rara e irresponsable que no tienen video hoy en la mañana. Pero bueno, ya que hayan visto estos videos, ya van a saber por qué. Porque me fui en un viaje astral en el cual olvidé mi laptop. Entonces ahorita voy a tratar con el iPad de mi hija. Chiquillas y chiquillos, me peiné express, la verdad. El chiste es que este curly no me gustó, pero el chiste es que se viera mi pelo un poco más decente. Me puse el mismo suéter de ayer porque como que está más lucidorcito y lo traje en el camino y a la hora me desesperé y me cambié. Ah, lo que pasa es que este suéter está incómodo para traerlo con chaqueta, como que como está amplio, como que no está para traer una chamarra encima, está incómodo, pero está bien rico para traerlo tipo así nada más. Entonces, ni modo, estoy repitiendo outfit. Bueno, no, nada más suéter. Ya vamos a jugar Josh y yo. Le digo ahorita, veo todas las cosas de Michi que la peiné todo regado. Yo ya extraño a mi niña. Oiga, ¿no saben lo que me pasó? Súper sentimental. Lo que le dijo a Josh, como que, papi, solo voy a Los Ángeles, no a México. Le digo, es que, ¿qué onda que la niña es tan independiente? O sea, me sacó de... O sea, ya lo sé, soy su mamá, ya la conozco, pero como que tuve una visión que aquí en Estados Unidos los hijos se van, vuelan del nido muy... muy jóvenes, muy chiquitos y no están preparados, me dice George, pero es que en México se quedan hasta mucho en su casa, que sí, o sea, puede haber un balance, pero dije, es que como que tuve una visión de que ella diciéndote eso, ya yéndose a carrera, a college, como dicen acá, de que le digo a papi, solo voy a college, y yo no, y empecé a llorar, oigan, empecé a llorar en el desayuno y George, de que no puedo creer que estés hablando de esto, tipo, me dijo... De seguro cuando Michi vaya a carrera ya ni va a haber carrera, ya se va a usar otra cosa. Y yo, dijo, el mundo va a cambiar mucho. Empezó el otro filosofía. Where are you going and why am I following you? Oh my God. Oh, that way. Oigan, bueno, ya andamos por las maquinitas, ya vamos a jugar dados. Ayer yo no jugué. Ah, el chiste es que vi las cosas de Michi y le digo, ya la extraño. Ven, ya me regresé. Bueno, ahora sí ya desayunado, ya. Con café. Ya anda bien ansioso por jugar. Ayer ganó tantito, miren. Aquí es donde jugamos dados, pero pues no me van a dejar grabar. En esa mesa que está allá, es donde nos gusta jugar. Bueno, vamos a calarla. Estamos en el cuarto otra vez. Jugamos, perdimos, no mucho. Perdí poquito, pero me asusté. Josh sí perdió. Y está aquí su amigo y su esposa. No los quiero grabar porque como que me da cosa invadir la privacidad. Vinimos al cuarto un poquito a descansar. Y ahorita ellos tienen que ir a una cena así porque ellos vinieron como que del trabajo de él. Y Josh y yo, pues yo creo que vamos a ir a cenar o algo así. Hay un restaurante en el Cosmopolitan que a mí me gusta mucho ir a cenar, que es al que quiero ir. Pero vamos a descansar tantito. Y ahorita les muestro dónde vamos. Y al rato ya vamos a jugar bien. Oigan, ya, no sé, to the right. Ya nos separamos de nuestros amigos. Y ya estamos entrando al Bellagio porque está en camino al Cosmopolitan, otro hotel. Aquí es donde nos vamos a ir con la familia. Le digo, yo soy. Qué diferente, aquí avanzamos más rápido porque nos traemos la carriola y toda la familia que espérate, falta fulano. Entonces, vamos a ir a cenar a un lugar que se llama Suma. Es un restaurante que está en el Cosmopolitan, que fuimos en verano y nos encantó. Está delicioso y todo lo que pides está delicioso. Creo que vamos a pedir un corte de carne y un sushi. Ay, un sashimi. Deli, está deli ahí. Ahorita les muestro que vamos a cenar. No tenemos reservación. You want me to make a reservation? Okay. Y no sé si vamos a jugar ahí o no. Pero bueno, ya nos salimos un poco del hotel de nosotros porque no nos habíamos salido en todo el día. Y luego a ver qué hacemos después. Le digo yo, deberíamos ir a un parecito o algo tú y yo.
No a un antro ni nada de eso, pero... A ver, ¿en qué está la noche que andamos de noche? Estoy en un bar sola. Bien. Estoy en un restaurante de José Andrés. Es un restaurante como que de tapas. Tienen uno en un hotel en LA también. Y vine por un carajillo. Son las 4:46 y está súper bien porque es como que un drink pero con café. Y es el único lugar donde sabía que iban a tener Royce y iban a saber. Miren, me lo están haciendo. To confirm, you want a shake with ice, right? Yes, please. Miren, me lo van a hacer mezclado. O sea, lo piden shake. Y lo pedí para llevar. Entonces, me lo van a mezclar y me lo van a dar. Ahí está, mi carajillo. Me encanta que aquí luego supieron que... ¡Yay! Y para llevar bruto. Estoy muy enojada. Todo el viaje he tenido mala suerte. Dice Josh, ¿dónde está Valerie? Porque Valerie ayer le dio buena suerte a Josh. Y yo ayer ni jugué y hoy todo el día he tenido mala suerte. No he perdido todo, pero ya perdí casi todo lo que me dio Josh. Y ahorita estaba pensando, Josh me dijo, en la noche me voy solo a jugar. Le digo, qué gacho, o sea, yo soy la de la mala suerte. Me dice, sí. Ay, no sé por qué, porque ahorita yo me fui a hacer la reservación al restaurante, me fui a comprar el carajillo y Josh empezó a ganar y llegué y yo empezó a perder y yo también. Y eso que esta vez sí sentía que la mesa como que tenía buena vibra. En la mañana no lo sentí, en la mañana sí la forcé tantito. Ay, estoy muy enojada porque ayer que fui a Gucci dije, mejor agarro el regalo que me dio Josh y me compró un cinto que vi que está, o sea, lo hubiera comprado, qué babosa. Y ya no me quiero recuperar porque tengo bien poquito. Casi. ¡Oh! Yo soy las rojas y yo soy las azules. Y lo que tienes que hacer es 1, 2, 3. Tienes que aventar esta, pero es arena, miren. La tienes que aventar bien suavecito porque se puede caer para un lado o se puede ir hasta allá. Vamos empatados. Miren, ahí va Josh. Les voy a explicar. Josh la va a aventar. Ahí ya me tumbó, ya perdí yo, pues ya se tumbó el solo. Por eso no lo puedes aventar tan rápido. Y luego te tienes que cambiar de un lado a otro. Miren. Tell me a little bit. Ahí voy yo, ahí voy yo. Nada, nada, nada. You got nervous because of your... No comment. What, who's winning? ¿Quién va ganando? 12-3, we're playing a 12-3, o sea, yo voy ganando. Le voy ganando a mi marido. You're so bad. Pretty good. A little slow. Pretty good. Let's see you. Miren qué nalga es yo. Ah, you did good. Ay, me va ganando ahora. Bueno, no, solo en eso. That's okay. That's okay. ¿Qué acabo de hacer? Vean esto, tengo 6 puntos, los 2 en el 3. Y Josh por actuar en... Don't act on, based on revenge. Josh se quiere vengar y va a perder, van a ver. Porque está actuando con que me quiere... Pinche gringo, chinga tu madre. Vengan en un juego en el que no me dan nada de dinero. How did I do? No, shut up. Que hice trampa. ¿Por cuánto te gané? By a lot. I got my ass kicked. ¿Cuánto ganamos? Números. Like, I don't, like, 11. 11, le gané por 11 puntos a Josh. A huevo. Y no te gané. Ay, porque tenés que hacer pipí, según él.
Oigan, ya, ay, cómo me divertí, como que necesitaba desestresarme después de haber perdido tanto dinero. Y gané en algo que no gané ni madre. Pero bueno, le gané a mi marido. Eso siempre es gane. Ganarle a tu marido siempre es gane, chicas. Grábenselo. Vamos a ir a cenar. Los dos queremos ir al baño. Restroom to the right. Los dos queremos ir al baño. Tenemos reservación. ¿Cuánto ya? Ya son las 6:33 y a esa hora está nuestra reservación. Entonces, mejor yo voy a entrar al restaurante. Seguimos en el Cosmopolitan. Déjenme les muestro. Aquí en el tercer piso tienen el área de restaurantes. Ahí es donde pedí mi carajillo en Jaleo by José Andrés. Tienen uno también en Los Ángeles de ese mismo chef. Entonces ya sabía que iban a tener carajillo. Acá está el Blue Ribbon. Nunca he ido ahí. Aquí es Suma. Sí. Es como japonés, pero moderno. Cocina japonesa moderna. Y el Milos, allá creo que es italiano. Aquí es donde vamos nosotros. A Suma. Aquí nos encanta. Está delicioso, delicioso. Ya estamos en la mesa. Más que yo tenía que ir al baño, yo también. Yo voy a pedir un lychee martini, que es lo que me gusta pedir en este tipo de restaurantes. Y vamos a pedir sushi, vamos a pedir un corte de carne muy rico. La vez pasada nos sentamos en la barra porque no teníamos reservación, o sea, ahí. Y vean qué bonito está. Thank you. Ya me trajeron mi drink. Miren, este es el lychee martini. Está delicioso. Aquí no me trajeron el lychee, ya saben. Bueno, ya les he mostrado mi lychee. La otra vez que fuimos por sushi, es un lugar de sushi, pero más moderno, como que más nice. Y George pidió un Moscow Mule. Eso es lo que anda tomando esta noche. ¡Qué guapo! Oh my God. Josh, ok, oigan. Josh, les voy a poner el link. Cuando Josh estaba joven, Josh inventaba juegos. Inventó un juego que se llamaba Rooftop Tennis, ¿right? Y quiere que les ponga el link de él jugando de joven. What were you, like 16 years old? Ok, Josh tenía 16 años e inventó este juego en su casa en Michigan con sus amigos. Les voy a poner el link para que vean a Josh. Súper bronceado. Alright, you'll give me the link. Roof Tennis, John vs. Evan. Ok, les voy a poner para que vean, porque mi esposo insiste que vean el juego que él creó de joven. Porque hoy vio a su amigo, que el amigo que vio también sale en este juego. Oigan, me les fui. Me les fui por un momento, ya me les iba, ya no tenían. Ay, espérenme, me está marcando mi papá. Ya es que me marcó mi papá que ya están llegando a Los Ángeles y me va a hablar para que le abra el departamento. No saben. Pues me vino la visita de Andrés, por decirlo así, de la nada. No me lo tenía esperado. Y en camino allá pues tuve que ir a comprar lo que nosotras las mujeres tenemos que comprar, ¿verdad? Cuando viene Andrés. Gracias a Dios, estábamos ya en el Cosmopolitan y encontré una tiendita y ahí compré, ¿no? Pues súper bien. Y en eso fui por mi carajillo y yo ya encontré una mesa jugando dados, bruto, jugué con él. Y después perdí, me agüité, pues ahí no les conté. Y después fuimos a jugar un jueguillo ahí, de tipo juego de mesa, juegos así de que hay en bares. Estuvo muy padre, fue ese momento, lo disfruté bastante, como que me relajé, disfruté con mi esposo y así. Llegamos al restaurante y como que me siento y me empiezo a sentir súper incómoda, como que pesada. Y dije, ay, como que los leggings me aprietan, o qué flojera que me siento como llena. Y eso que ni había comido. Y ya, y en eso tipo llega el... pedimos un elote como que de entrada. Y Josh y yo fuimos a ese restaurante. Ay, espérenme. Ya es mi papá que le abre la puerta. Josh y yo fuimos a ese restaurante en verano, ahora que vinimos, y lo descubrimos y nos encantó. Y yo quería pedir exactamente lo que pedí en verano. Y aparte, un corte de carne que vimos, que traían como en una tabla, que la vez pasada quedamos babiando y no lo pedimos porque ya estábamos bien llenos. Dijimos, a la próxima
nos venimos sobres con el corte de carne, pues dicho y hecho. Pero se los juro que en cuanto estábamos esperando la comida me empecé a sentir súper mal. Y yo no le quería decir a él porque él estaba bien contento. No le quería agüitar su noche, pues. Y en cuanto llegue el corte como que dije, qué hueva. O sea, tanto tiempo que esperé este momento de comer algo tan rico, que ya sea algo que es para mí un manjar literal. Con trufa, oigan, delicioso. Y me empiezo a sentir mal. O sea, sí comí, pero comí bien forzado. Que dices, esto me va a caer pesado. O sea, ahorita no debería meterle nada a mi cuerpo. O sea, en el momento me empecé a sentir peor. Y el pobre Josh come y come. Y me sentí peor. Y él me empezó a ver y me dijo, ¿qué pasó? Tipo, de que, ay, amor, lo siento. Y yo, no, tipo, ya. O sea, ya pide la cuenta. Y me dice, me dijo, si quieres adelántate al hotel. Y yo la pido, le dije, no puedo. O sea, me daba miedo no llegar, se los juro, porque estaba a dos hoteles de mi hotel. Y ustedes saben que los hoteles en Las Vegas son masivamente grandes. Entonces yo necesitaba de la nada recargarme o respirar. Ay, no, oigan, me sentí súper mal. No sé ni cómo estoy hablando ahorita, se los juro que ya me les iba. No sé cómo estoy. O sea, ya estoy en la cama, ya. O sea, como que nada más la mentalidad de estar aquí, ya estoy relajada. Nunca me da así. Yo tengo el umbral de dolor muy fuerte, se los juro. Después de haber tenido a Michelle, yo aguanto mucho dolor. Entonces el día que yo estoy en dolor es que algo anda mal o no sé, me preocupé un chorro. Me dijo, yo, o sea, a lo mejor es porque estabas tomando. Digo, no, es como que estaba ebria. O sea, me tomé dos martinis y antes de eso me tomé el carajillo. Dice, a lo mejor porque tu cuerpo trae alcohol, te hace que te sientas peor, ¿verdad? Ay, no saben qué feo sentí. Y ya, pues, obviamente Josh me acompañó. Venía yo caminando bien lento, de la nada. Me tenía que como agachar o recargar. Ay, no, bien feo. Josh se metió a bañar ahorita y me va a ir a comprar ibuprofeno o Tylenol. Pobrecito. Pero va a tener que ir a la farmacia. Y ahorita me voy a despintar. Perdón que este fue un vlog un poco diferente. Estuve mucho tiempo con el amigo y como que no quise grabar. Y ahorita pues, ni modo, me siento mal. A pesar de que pues me dio coraje porque quería disfrutar la cena con mi esposo. Que sí la disfruté, ¿verdad? Como que ya leí en su madre a todo. Ay, pero bueno, por eso hay que valorar la salud. Y estoy bien. Es algo normal. Pero menos mal que me agarró ahorita y no en carretera, imagínense, horrible. Porque yo estaba sentada ya, tenía que estar acostada. De esas veces que no puedes sentir nada, absolutamente nada de presión en tu estómago. Porque una aguja, o sea, cualquier cosita, una plumita en tu, o sea, me refiero a peso, ¿verdad? En tu estómago te duele, así me siento ahorita. Estoy recostada y estas malditas almohadas están mega incómodas. Entonces voy a estar aquí recostada. Miren, agarré el iPad de Michelle para ver si les podía editar el video, pero no, ni voy a tratar. Me siento muy, muy mal. Entonces, discúlpenme que este vlog está como con un final triste, pero pues ya saben, esta es la vida real. Voy a descansar en lo que Josh me trae medicina para sentirme mejor. Pero ando bien, ya estoy en el cuarto, gracias a Dios. Y al ratito me despido y si no, al ratito se me siento mejor, les grabo un poquito más platicándoles cómo quede. My man. Can you get me like a dessert? A dessert? What? Like a brownie with ice cream. A brownie? With ice cream. Mm-hmm. Wait, what? Mm-hmm. Le digo a ellos que me traiga nieve con un brownie. Ya saben, uno se siente así de mal. Necesitas un postre. A ver qué me trae. A ver si no me duele. El Josh me trajo nieve. Le dije, tráeme un postre, lo que te encuentres. Me trajo nieve, pero la de abajo no me gustó porque tiene cereza y a mí no me gusta la cereza. No sé, nunca me ha gustado la textura. Y es como que nieve con cereza de chocolate. Pero el de arriba está bien rico. Es de Nutella. Le dije, cómete el de abajo tú porque no me gustó. Pero ni modo, solo me voy a comer esto.